¿Qué tal amigos, amigas? Filtran el motivo por el cual eh, Kate Middleton habría eh, comentado el tema de su diagnóstico de cáncer. Ella no quería hacerlo, al menos de momento, pero se sintió forzada eh, por la casa real por, por un motivo. Evidentemente, todos nos imaginamos por qué. Así que, mi gente, vamos a reaccionar a esta y a otra noticia de última hora. Comenzamos. Y es que son muchos los expertos reales que coinciden en lo mismo, que Middleton ha sido forzada, obligada a eh, tener que contar esto. De hecho, por eso el vídeo está editado al 97%. Ese vídeo que en un principio eh, estuvimos más pendientes de lo que decía, que de si veíamos algo raro después de, de tres fotos y otro vídeo que también era un poco todo irreal, ¿no? Algunos confirmados, otros... Lo, 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 lo presentimos, ¿no? Un poco como que también podrían ser, se ven cosas bastante raras. Pero bueno, en un principio vamos a ver eh, lo que dicen en Tardear sobre Kate Middleton y eh, por qué la obligaron de algún modo a filtrar esa información ya. El Daily Mail lo confirma en exclusiva. Este mismo martes, Kate Middleton se vio obligada a hablar de la enfermedad que padece ante el temor de que la noticia se filtrara a la prensa. La futura reina de Gales no tuvo elección y cogió la rienda. Bueno, nos, nos imaginamos que fue por el tema de que estuvieron a punto de acceder a su información clínica y que eso podría ser, eh, bueno, imaginar, ¿no? Aparte de un, de un bombazo informativo como exclusiva. Eh, que evidentemente no se ha cobrado, es una exclusiva que, que se ha dado a la BBC eh, para aclarar este asunto, pero, y evidentemente para informar, pero que no, no es por joder la noticia en sí, es realmente para que antes de que se dé una información como la que se ha estado dando de estaba intubada, como inducido y demás, bueno, pues ya lo decimos porque eh, corría peligro de que fuera filtrado antes de tiempo y que se comentase de otra manera, ¿no? Y como sí que es verdad que el gabinete de prensa del Reino Unido no ha echado muy acertado últimamente, lo mejor era que se adelantaran ellos a una posible filtración, porque ya luego a lo mejor no se creerían según qué cosa, eh, si le habían contado de una forma, ya le habían contado de la forma A eh, y ya luego la BBC lo hubiera contado de una forma B, ¿no? Por el entorno de Kate Middleton, o la propia Kate Middleton, hubiera quedado poco creíble, ¿no? de la información sobre su salud... The surgery was successful, however, tests after the operation Cancer had been present. Salen a la luz los motivos que llevaron a Kate Middleton a anunciar públicamente su enfermedad el pasado 22 de marzo. La princesa de Gales se vio obligada a revelar su diagnóstico de cáncer después de que la noticia amenazara con filtrarse. Ni especulaciones mediáticas ni teorías en redes sociales. El verdadero motivo que llevó a la corona británica a difundir el vídeo de Kate Middleton reflexionando sobre su enfermedad y la quimioterapia preventiva a la que se está sometiendo fue una carrera contrarreloj contra una posible filtración horas antes de la emisión del vídeo se notificaba al palacio. De... Ojito, esto es de ayer por la tarde. En tardear con Ana Rosa. De que el historial médico de la nuera de Carlos III estaba a punto de salir a la luz. No está claro si la filtración provino de la clínica de Londres, donde la princesa se sometió a una cirugía abdominal en enero, o de otro lugar. A riesgo de que la información fuera publicada. Eh, si ellos ya sabían que corría peligro la información, de que se podían adelantar y que además se podían adelantar contando las cosas a su manera, claro, porque como ya hemos visto. Eh, una cosa es especular y otra cosa es eh, vender algo que a lo mejor no era del todo cierto, ¿no? Se podía haber dicho cualquier cosa a raíz de, de esta eh, información que se tenía, que no sabíamos qué tipo de información se, se había tenido eh, al respecto, ¿no? Publicada por otra fuente, la Casa Real Británica se vio obligada a adelantar el comunicado más complicado que la Princesa de Gales ha dado nunca. Pero, ¿quién tuvo acceso al historial médico de Kate Middleton? Bueno, se dicen, que tres personas, se dicen que tres personas que al final eh, han, en The London Clinic, pues bueno, están suspendidas de empleo y sueldo hasta que se acabe la investigación. Y bueno, vamos un poco con la última hora y es que George, Charlotte y Louis son el centro del mundo de Katie Williams. Para ellos, evidentemente, lo más importante son sus hijos y están mostrando una extraordinaria resistencia frente a la batalla contra el cáncer de la princesa, afirma una fuente. Con respecto a lo de antes, pues es evidente que antes de que se adelanten... O se adelantarán eh, con una información a lo mejor manipulada o no totalmente cierta, pues se han visto obligados, en este caso la Casa Real, a decirle que hey, tienes que salir sí o sí. Y eh, eso sí, el vídeo dice, ¿no? Que, 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 bueno, prácticamente es todo, todo hecho por inteligencia artificial. Sigo diciendo, ¿no? Le falta el lunar. Una ceja levantada, pese a que está con, con el ceño. Eh, normal, en fin, casi todo el tiempo. Bueno, muchas cosas raras, ¿no? El fondo, la iluminación, en fin. Ya lo hemos hablado en otros vídeos. Bueno, como decía en este artículo, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis son el centro del mundo de William y Kate y están mostrando una extraordinaria resistencia frente a la batalla contra el cáncer de la princesa de Gales. A principios de este mes, la madre real de tres hijos de 42 años anunció en un emotivo mensaje en vídeo que se someterá a quimioterapia preventiva después de que le eh, descubrieran cáncer tras su importante cirugía abdominal en enero. En el vídeo la princesa explicó eh, cómo nos ha llevado tiempo explicarle todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ellos y a asegurarles que voy a estar bien. En declaraciones a la revista People, una fuente reveló que los hijos del príncipe y la princesa de Gales, eh, George, Charlotte y Luis... Eh, han sido una fuente de apoyo dentro del tratamiento de Kate. Yo creo que, que cuando unos padres están pasando por un mal trago, yo creo que la alegría de la casa, que son los niños, son los que te animan a estar y sentirte fuerte, ¿no? Esto es evidente. Bueno, al describir eh, cómo animan a Katie William con sonrisa, la fuente dijo, los niños están en el centro del mundo y agregaron la extraordinaria resiliencia de los niños, eh, te anima. La fuente también afirmó que Kate y William también están priorizando el tiempo en familia ya que divertirse juntos eh, cuando pueden es muy importante. Se cree que la princesa de Gales anunció su diagnóstico de cáncer el 22 de marzo ya que ese fue el día que George, Charlotte y Louis se separaron en la escuela Lambrook en Bracknell eh, por sus vacaciones de Pascua que como sabéis ya, ya pronto regresan, todavía no. Allí creo que es hasta mediados de abril que es cuando regresaría también el príncipe William a sus deberes reales. Es posible que el anuncio se haya programado para que sus hijos no tuvieran que enfrentar eh, preguntas inmediatamente en el patio de recreo. Después de que la noticia se hiciera pública, se informa que la familia eh, pasó las vacaciones de Semana Santa juntas eh, mientras se adaptaban al diagnóstico de Kate que se descubrió en la prueba posoperatoria posteriores a su cirugía abdominal mayor. Según el Mirror, un asistente dijo, la familia solo quiere irse de Pascua, pasar el tiempo juntos, los cinco, aislarse del mundo y seguir adelante, lo lógico, después de todo lo que han pasado y de esa presión que han tenido que sentir ambos. Pero que bueno, digamos en un principio el príncipe William es el que ha tenido que dar la cara y estar haciendo una doble vida para que no se filtrara eh, o no se viera nada raro. De hecho, ya, se, ya vimos cosas raras cuando no asistió a la conmemoración. Del primer aniversario del fallecimiento de, de Constantino de, de Grecia, ¿no? Bueno, eh, la familia quiere irse de Pascua, como, como habíamos dicho, pasar tiempo lo juntos, los cinco. Por lo general, pasa las vacaciones de los niños en el espacioso Hamner Hall en Norfolk, su casa de campo. Y son conocidos por disfrutar de actividades al aire libre, como andar en bicicleta y caminar. En el emotivo mensaje que fue filmado en Windsor, Kate reveló que las noticias eh, fueron un gran shock y que ella y William. Han estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Hablando desde un banco rodeado de narcisos y flores primaverales, cosa que también ha sido muy raro, el hecho de ser difuminado de fondo. Dicen que es por el enfoque, pero es verdad que no se mueve ni una sola hoja durante todo el periodo de tiempo que dura el vídeo. Nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ello y asegurar, asegurarles que voy a estar bien, evidentemente primero procesaré yo lo que hay, para quizás cuando lo contasen no contarlo llorando y contarlo de una, una forma un poco más calmada, ¿no? De, de ver a tus padres seguros de lo que te dicen, ¿no? Para que ellos no se preocupen y al final esto se retroalimente, si los niños están mal, los padres están mal, si los padres están mal, los niños están mal, y esto es un círculo vicioso porque aunque sean pequeños, sí que, sí que, se, le, sí, sí que se pueden preocupar en demasía, ¿no? Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi cuerpo, en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad eh, que muchos de ustedes han mostrado significa mucho para ambos. Kate reveló que le habían diagnosticado cáncer después de someterse a una operación planificada en The London Clinic en enero. Ella explicó en enero que eh, me sometía a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi con condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito, sin embargo, las pruebas postoperatorias a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Bueno, que ha sido bastante, bastante hablado esto de, de que preventiva no existe y tal, ¿no? Que es adyuvante y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento con lo cual pues bueno vamos a ver entre ellas y aquí finaliza un poco no diciéndolo de el rey carlos también menciona a sarah ferguson eh, la duquesa de york pues bueno eh, al final vamos a ver vamos a ver cómo acaba todo esperemos que bien aquí lo iremos contando poco a poco mi gente y nada me gustaría que dejase vuestro comentario creéis que al final se ha avanzado esta noticia del diagnóstico de cáncer de Kate middleton forzado por quizás que se pueda filtrar esa información o realmente lo han hecho en el momento que ellos creían conveniente. Dejadme en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.